Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos, nuevo capítulo de Resident Evil Revelation 2. Estamos cerca del final, chicos. Lo vengo diciendo durante varios capítulos, pero parece que llega, pero no llega. Bueno, nos hemos quedado en este punto. Necesitamos una llave, aquí nos lo pide, llave de activación del ascensor. No me he fijado que se me haya pasado algo, ¿vale? Entonces no sé si estará por aquí o todavía no lo hemos visto. Bueno, vamos primero a mirar por aquí. Vamos a hacer un repaso. A ver. Vale, por aquí no había venido. Vale. Quizás sería mejor quitarme a ese de abajo primero. A ver. Espera que se dé la vuelta. Échame eso, anda. ¡Sigue así! Eso es, bien. Joder, la mierda esa, tío. Esto es mejor darle con algo más potente. Venga. ¿Tiene para echarme? Me lo echo yo. A ver. Espérate. Venga, calcula qué pasa. Vale, fallado, ¿no? Se fueran. Vale. Y a ver este si le puedo coger por la espalda. No. Estamos espabilados. ¿Viene o no viene? Espérate. Vente para acá, Natalia. A ver qué hace nuestro amigo. Sí, abre la puerta. No abre, ¿no? 12 disparos. A ver, si vuelvo atrás, se habrá puesto en su posición. No, está esperando, me he condenado. Pues yo vuelvo a salir. A ver. Este condenado ahora me está esperando ahí. No, no se mueve. No, cada vez se acerca un poquito más. Venga, otra. A este tío le tiene que tirar una bomba. No queda otra, ¿eh? Vamos a esperar unos segundos a ver si se va. Si no, con la escopeta. A ver. ¿Se ha ido? No. Genial. Joder. Gracias por tu ayuda. Eso es. Vale. Ahora, hace puñetas. Bueno. Tranquilos, tranquilos. Más sumillo de este puñetero. Vale. Hay que empujar esa vagoneta. Ahí hay un ladrillo. Venga. Sube. A ver. La vagoneta está ocultando algo. A ver, ¿qué es lo que oculta la puñetera vagoneta? Vamos a ver. A ver, empuja. Empuja. Eso. Ah, vale. El hueco para que entre Natalia. Está claro, ¿no? Venga, por aquí. Ven para acá, Natalia. ¿Dónde está? ¿Natalia? Ah, se ha quedado allí. Hay veces que se le va la almendra a la inteligencia artificial del compañero y se queda. Se queda parado. Mira, ahí algo brilla, me está diciendo. Vale. A ver. Eso. No sé dónde estoy. ¿Dónde estás? Vale. Punto débil era, dijimos, la pierna, ¿no? Espérate, que viene, no sabía. Hacer puñetas, ¿ya? Sube ahí. Y Natalia que se meta por el hueco. Ya se ha vuelto a quedar otra vez pilla. Se queda pilla aquí. Bueno, da igual, venga. Venga, pasa por ahí. ¿Qué pasa? Hay que empujar. No, no puede. Hay que empujar más la vagoneta. No, entra ella por el hueco. Espérate. Vamos a ver, que recupere un poco.
Mira, estoy viendo el punto débil. Si trajera a Barry aquí... El punto débil era la pierna. A ver... Es que se va para allá, no se queda aquí conmigo, la condenada. A ver... ¿Ves? Y en el momento que cambia el compañero... Bueno, voy a probar a disparar con la pistola. Porque he visto que el punto débil era... No. No he empujado, yo creo que no he empujado bien del todo la vagoneta. O a lo mejor hay que empujarla para el otro lado, que también puede ser. Venga, empuja. Vale. Natalia debería entrar. Venga. Espacio tiene, así que venga, sube. Es que es lenta la niña, es que es lenta. Vamos. A ver. Fuera. Vale. El otro, el punto débil, la pierna. A Natalia. Sí, sí, me lo está indicando ya. Hay algo ahí. Ten cuidado. Ah, mira, puedo subir. Vale. Falta medio muñón de la pierna. Uno, dos. Vale. A ver, aparta, Natalia. Natalia. Ya se ha quedado la perdida. Eso es. Venga. Si te vas a levantar en cualquier momento. ¿Qué te crees? Que no lo sé. Vale, y esto hay que ponerlo. A ver, espérate. Bueno, sube, sube, sube. Vale, eso hay que sacarlo. ¿Vale? ¿Ya? Venga, vamos. Venga. Ese hay que ponerlo para subir a algún sitio. Ah, para subir allí. Vale. Venga. Perfecto. Vale, a ver qué tenemos aquí. Cositas para coger. Natalia, ¿vienes conmigo o no? Venga. Vale. Esto es... químico coloroso. A ver, taquillas. Nada, 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 nada. Llave de activación del ascensor. Sí, señor. Cojo esto. Eso es una nota. Diario 1 del trabajador de la mina. Está en ruso, como todo. 11 de febrero. Finalmente voy a tener la oportunidad de trabajar con nuestra benefactora en la mina. Ahora sí que voy a ganar pasta. No tenía ni idea hasta que me contrataron. Pero por lo visto están produciendo fármacos abajo. Sí, fármacos, claro. En los niveles inferiores. Incluso te hace falta un permiso para poder bajar ahí y la seguridad es bastante fuerte. Debe de estar cociéndose algo muy gordo. 24 de marzo. Esa mujer tiene su propio personal trabajando en la central de investigación, pero también algunos de los que vivimos aquí. Todo el que trabaja directamente con ella recibe un sueldo de primera. Buena paga, un buen puesto, ¿quién iba a quererlo? Pero últimamente están trayendo a un montón de gente nueva. No es que sean muy listos o hábiles, sino que necesitan a mucho más personal. He visto mucha gente entrar, pero nadie sale. Me imagino que estarán saliendo por otro lado, ¿no?
No, que los que entran se despiden de la vida. Vale, bueno, pues con la llave de activación del ascensor ya podemos irnos. A ver. Pásalo. Y esto es. Pásalo. Que vaya Barry. Espérate, espérate, no. Que vaya Natalia. Aquí no hay nada, ¿no? Ningún destello. ¿Ese no se levanta? Sí que es raro eso. A ver. Nada de destellos. Venga, sube. Nos ha hecho un guardado, genial. A ver. Por esta puerta venimos, ¿no? Vamos a ver. Quiero repasar que no me haya dejado nada. Vale, sí. No se ha ido el puñetero humo. Y eso que los ventiladores sí están funcionando. Claro, es que hay zonas en las que no se va, por lo que veo. Venga. Pues vámonos al ascensor ya, que aquí un poco tenemos que hacer. ¿Tengo una pieza de mejora? Sí, vamos a echar un vistazo a esa pieza de mejora. Ven para acá, Barry. Cadencia nivel 3. Potencia de disparo 1100. La más nunca llevo yo, 1300. Es que peor. Es una Magnum igual, por lo que veo. Me quedo con la que tengo. Que ya además la tengo bastante mejorada. A ver, ¿qué iba a hacer yo? Cadencia nivel 3. Sí, ya la tengo. Venga, le ponemos cadencia nivel 3 a la pistola. Nada. Que la escopeta esta no me ha convencido nunca. Así que por eso no la quiero mejorar. Bueno, vámonos, tenemos la llave ya. ¿Qué tiene que ver Wesker contigo? No lo sé. Solo hablé con ella un rato antes de quedarme dormida. Pues tendré que preguntarle a ella. Bueno, tengo poca batería en el mando, pero creo que me vale. ¡Qué asco de sopa! ¿Sopa? A ver, Natalia, venga, a mirar a ver si hay destellos por aquí. Todo bien, ¿no? Esto es una alcantarilla, ¿eh? Anda que esta mujer que va tan elegantemente vestida con su traje blanco, ¿dónde ha decidido ocultarse? Registro localizado. Acceso autorizado. Natalia, ¿cómo vas? No lo sé. Vale. Algo por aquí, nada. Barry, como siempre, la linterna apagada. Venga, vamos con Natalia. Ya está bien, vieja bruja. ¡Barry! Vale, a ver,
¿Qué es esto? ¿Qué demonios? ¿Una entrada a un castillo parece esto? Qué raro. Bueno, vamos a mirar por aquí, que hay cositas. Esto, barrí con el cuchillo. Le pega un viaje a la caja. Munición para el riflecito. Perfecto. Ahí no veo nada. Esto un poco. Esto parece una oficina. Hay algún documento o algo. Entra. A ver. Controles. Todo apagado. Una carpeta. Registro de traslado de espécimen. Petición de especímenes para planta de cultivo. Cantidad 70 humanos. Localización, zona industrial, residente del bloque 1721. Natalia, ¿no hay nada aquí? Sí, quita. Ah, no, era el destello de la linterna de Barry. No había nada. Vale. A ver. Tiene otro sitio donde tirar los cuerpos, por lo que veo. Vamos a entrar en el castillo, a ver. Por ahí abajo, nada. ¡Hostia! ¿Qué coño castillo? ¿Si esto es una mansión? Para asentarse. ¡Es de película! Ojalá pudiera vivir aquí. Pues serás tú. Yo ya he tenido mansión de sobra. Vale. Llave del emblema. Que no la tengo. Munición de pistola. ¿Dónde está Barry? Toma. Te doy la munición de pistola. Esto lo descarto, no necesito tanta. Torniquete. Eso, que lleva el 3. Vale, pues ya está. Ya decía yo, la tía tan elegante con su traje blanco y tal, y va a vivir en una alcantarilla. Vale. A ver, Barry, ¿qué es eso? Anda. La pierna. A ver si la podemos coger por la espalda, colega. Condenado, no más. Joder, cómo me ha puesto el colega. A ver. Sin vergüenza. A ver. Torniquete. 3 y 3. Vale. Por ahí es por donde he venido. Otro. Vale. Dos pasillos, izquierda o derecha. A ver, Natalia, ¿y tú no ves ningún destello por aquí? Pues vamos por aquí, a la derecha. Nada por ahí. A ver. ¿Esto qué es? Diario del jefe de la Central de Investigación 1. El desarrollo del T-FOBOS ha sido mi golpe de suerte. El resto de investigadores no ven mérito alguno en ello. Un virus que se activa cuando el sujeto siente miedo, que reacciona a la noradrenalina, no funcionará, me decían. Por suerte para mí, Alex no pensaba lo mismo. Después de leer mi informe acerca del virus, se interesó mucho por sus propiedades únicas y me hizo el líder del equipo de investigación. Cuando la investigación se acercaba a su final, me hizo investigador jefe. Alex aprecia mis cualidades. Es un honor trabajar para ella. ¿T-FOBOS? ¿Pero qué es lo que trata de hacer? Munición para mano. Que se la doy a Barry. Eso es. A ver. Aquí parece que no hay nada más. Los armarios no se abren, lógicamente. Vale. Abre esta puerta. La llave emblema que no tengo.
Bueno, pues por aquí creo que de momento no puedo hacer nada. Vamos para otro pasillo. Vale, ya hay un coleguilla, ¿no? Por lo que veo. A ver. La pierna, su punto débil. Vale. Barry, despacito, ¿eh? Ah, eso es. ¿Me está mirando? Sí. ¿No te mueves? Joder. Espérate, a ver si podemos hacer algo. No. Que no, 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 no. Solo tengo esa opción. Espera, a ver, esta puerta. Vale, un baño. Nada ahí. No sé ni qué es eso. Nada por aquí. No hay nada. Nada de nada, ¿no? A ver, Barry. A nuestro amigo le tenemos que pegar un escopetazo en el pie. Porque el condenado no se da la vuelta. Adiós. Vale. Natalia, aquí tiene que haber algún destello. Busca a ver. Yo he entrado por ahí. Mira, allí. Eso es. Munición por la escopeta, genial. Vale, ¿hay algo más? Los libros nada, la estantería nada. Vale. ¿Y este mueble tampoco? Sí, en el mueble hay algo. Dos tiros más de escopeta, genial. Venga. No tenemos... ¿qué es eso? ¿Qué? Eso verdecito que hay ahí arriba. Eso es un rubí, ¿verdad? No, es una esmeralda. Claro, las esmeraldas son verdes. Digo yo un rubí. Ya me da el emblema. No tengo mapa de este sitio, ¿eh? Vaya, la mansión tiene varios pisos. Pues venga, bajemos. Natalia. ¿Nada? Vale. A ver, me ha hecho un guardado, ¿eh? A ver, debajo de la escalera puede haber algo escondido. Mira. Barry, un emblema. Que la verdad he disparado a pocos durante toda la partida, pero bueno. Bueno. Y esto es químico oloroso. Lo cojo por coger. Porque lo he descartado antes. Fuera. Vale, no hay nada. Esto que vaya la niña primero. Eso es. Vale, puerta. A ver. Otro baño por allí. De ahí sale agua. A ver, Barry. Una ducha, se han dejado abierta. Vale. La botella vacía, ¿con qué lo puedo combinar? Pues con esto, para el molotov. Es que lo mejor que veo, ¿sabes? Tela. La tela. Con alcohol. Vale. Eso es, que lleve ya más que yo. Perfecto. No hay nada, ¿no? ¿Natalia? Bueno, pues... esta puerta. Vaya, 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 son vaya. Esas cosas. Sí,
Es en la pierna, Alex es en la... creó todas ellas. Rubro mala. No voy a acercar mucho por si salen. Espera, coge el ladrillo. A ver. Ven por aquí, Barry. A ver, ahí bajo a otro nivel. Vale, pero espérate, antes de bajar, quiero mirar bien. Para que no destello. No salen de las cápsulas, no. Vale. A ver esta puerta que está de color rojo. Vale. Uf, hay un huevo de base, ¿eh? A ver, hay un amiguete ahí con el punto débil en la cabeza. Vale, la cabeza Barry, ¿eh? Ah, bueno, si está en una cápsula metido. Espérate, ahora que estoy aquí, a ver, voy a probar. ¿Qué pasa si disparo a la cápsula? Pues sí, lógicamente. Venga. A ver el campeón este, ¿viene o no? No sabe ni por dónde ha venido. Joder, se me echan encima. Muy pesado. A ver. Dios, no veo un pijo. Gracias por tu ayuda. Venga. Genial. Me quedé sin munición de escopeta. Por tontear, porque a lo mejor ahí... Venga. A lo mejor si no disparaba no pasaba nada, pero bueno. Vale. Natalia, ¿hay algo por aquí? Sí, mira. Munición de pistola, 3. Botella vacía. Cógela. A ver, ¿qué puedo hacer con la botella vacía? No tengo pólvora, ¿no? Bomba de humo. Molotov. Eso es. Mira, allí. Munición por la escopeta. Pasa. ¡No! Bueno, da igual. La he descartado y la coges tú. Vale. Y ahora al conectar algo por aquí me van a salir 800.000. Tiene toda la pinta. Mira el mapa. Vale, tengo un mapa. Y un informe sobre el virus Uroboros. El virus Uroboros echa sus raíces en material orgánico. Si se inyecta en un cadáver, creará un núcleo y reorganizará la materia orgánica alrededor del núcleo, reanimando el cadáver. El núcleo sirve como centro de control de todo el crecimiento orgánico. Si se destruye, el proceso de reanimación se interrumpirá. Su capacidad de propagación por materia orgánica es muy alta. Si en algún momento alguna muestra escapara del confinamiento de estas instalaciones, la isla se convertiría en un cementerio. Las medidas de seguridad deben reforzarse al máximo nivel. Me imagino que también se habrá hecho con el Uroboros. A ver. ¿No hay enemigos? Munición para escopeta, muy bien. Otro archivo, diario del investigador. A partir de hoy empezamos a investigar sobre los efectos del virus Uroboros aplicado a cadáveres. Todos los días recibimos un montón de ellos. Stuart, desde luego, se está forzando para que no nos falte material de investigación. Lo primero que hicimos fue inyectarle el virus a un cadáver. El cadáver revivió, como si fuera una especie de marioneta, pero muy agresiva. Atacó a todo el que se le acercó. Esta línea de investigación empieza a parecerse más y más al desarrollo de armas biológicas. Muy bien. Tardado en darse cuenta de ello. Mira. ¿Destello? Sí. Un topacio. Vale.
Tenía una pieza de mejora. A ver. Vale. No. Entonces, como no tengo pieza de mejora. Tú, antirretroceso. Eso es para las ametralladoras. Como la AK-46. Pero yo tengo una que es mejor. Nah, de momento nada. Tarjeta de seguridad nivel 2, que no tengo. A ver, ¿qué encontramos por aquí? ¿Será esta la tarjeta? Ah, esta es de nivel 1. Vale. Y aquí el amigo no tiene nada, ¿no? A ver, que hay un amiguete aquí. Vale, está al otro lado. Joder, sí que hay documentos aquí. Registro de depósito de espécimen. El cuerpo del investigador que mató al sujeto de prueba ha sido enviado a la morgue en la parte trasera de la sala de observación. El cuerpo ha sido esterilizado. Efectos personales como, por ejemplo, llaves, etcétera, también han sido esterilizados y están en buen recaudo en la morgue. Vamos, que tengo que ir a la morgue por la llave, ¿no? A ver. Barry, ¿dónde estás? Sube, venga. Voy. Necesito la llave, la puñetera llave del emblema. Hasta que no tenga esa llave no puedo hacer nada. Vale. La pregunta es, ¿dónde está la puñetera llave del emblema? ¿Estará mejor en la sala donde estaban todos los cadáveres esos que hay que liberar? Vale. A ver, no, nivel 2. Yo tengo la de nivel 1. Así que aquí no podemos hacer nada. Vale, ese es el documento. Pues lo mismo está en esa sala, donde están todos esos bichos enjaulados. No sé qué hacer, si le arma tiros ahí, tira una bomba. Vaya, algo se ha roto por ahí. Nuestros amigos que han salido de las cápsulas, ¿qué te juegas? ¿No? No. A ver cómo lo hago. Porque toda esta gente la tengo que liberar. Vamos a esperar un poquito, no voy a tocar. ¡Vaya! Esto sí que no lo veía yo. Hay una mosca de esas. ¿Dónde está Natalia? ¡Se está acercando! El monstruo. ¿Dónde? Se acerca. Vale, condenado. Hay algo ahí. Ten cuidado. Que vaya ella, por si acaso. Mira, y un destello. Con munición de pistola, bien. Despacito, ¿eh? No quiero más sorpresas. Vale. A ver si por aquí está la de llave de nivel 2. La llave de seguridad de nivel 2. ¿Estará por aquí? Vale, allí hay un amiguete. Vale, un poquito debajo de la cintura. Barry, a este tienes que matarle en sigilo. Vamos a ver si no nos ve. Apaguemos la luz. A ver qué recorrido hace. Va hasta allá. Sigue andando. Vale, se da vuelta. Mierda. El otro se ha levantado. Vete por aquí. Por aquí, Natalia. Joder, cómo corre, ¿no? Colega. Joder. Qué puñetero los dos. A lo menos así. ¿No? ¡Que viene el monstruo! Vale. Que no veo. Condenado. Puñeteros son. A ver. Vale, bueno, espérate. Ahora entramos ahí, vamos a ver esto. Natalia. Bien.
una sala de torturas. Aquí lo único que puedo hacer es coger el cofrecillo este. Venga, ábrelo. No, va a estar ahí. Bien. No, me anticipa mucho. Venga. Vale. ¿Qué es eso? Estuche para la munición de la mano. Vale. Para poder llevar más. Muy bien. ¿Hay algo más? ¿Barry? Sí, ahí brilla algo. Lo he visto con el rabillo del ojo. Eso es. Munición de la escopeta. No veo nada más. A ver, la puerta está de nivel 1. A ver. Necesito encontrar la llave del emblema. A ver, ¿aquí hay algo? Alcohol. ¿Qué puedo hacer con ese alcohol? Contela un desinfectante. Que no tengo, o sea que nada. Vale, todas las armas recargadas. Vale. A ver, la puerta. Solo un documento. A ver qué dice. Nota del investigador. La seguridad de la planta de cultivo se ha establecido en nivel 2 debido a la muerte del jefe en un accidente durante los experimentos. He oído que las nuevas tarjetas de seguridad se repartirán en su habitación. Solo es algo que he oído, así que espero que no me toque. Igual es lo mejor. Estos experimentos de cultivo con el virus Uroboros parecen ser bastante peligrosos. Vale, yo sigo teniendo que encontrar la puñetera morgue, que estará ahí la llave de nivel 2. Vale, y no sé si será esto. A ver. Pues puede ser esto. A ver. Nuestro amigo se levanta, y lo sabéis. Hay algo ahí. Ten cuidado. A ver. Toma. Vale, hacer puñetas. He dicho que hacer puñetas. Eso es. Natalia, ¿hay algo más aquí? No, vamos a buscar. Una de estas estará, ¿no? Nada. ¿Qué es eso? La llave del emblema. Bien. En alguno va a haber sorpresa, lo sabéis. Mira. Hacemos la escopeta. Vale. Que lo haga Barry mejor. Hora. No sabía yo que en algún lugar de sorpresa. Mi día de suerte. Vale, el punto débil, Natalia. Vale, en la pierna. ¿Qué viene el monstruo? A ver, me ha dejado sin ladrillo. Venga, pasa por ese lado. Eso es. Y ahora yo cojo el ladrillo. ¿Qué viene el monstruo? Vale, Barry, ¿qué tienes? Eso es. Buena combinación, buena combinación. En alguno iba a haber sorpresa, estaba claro. Bueno, pues yo creo que ya está abierto todo, ¿no? Lo que he cogido era la llave del emblema. Vale. Claro, con la llave del emblema ahora sí puedo abrir cositas. Pero me sigue faltando la tarjeta de nivel 2. Que esa a lo mejor la consigo utilizando la llave del emblema en los sitios que me faltan. Aquí entré. Esto ya lo vi. Y eso también. Vale, además entró Natalia también. Vámonos. Vale. Ahora sé que voy a tener una sorpresa.
A ver. Esta era la sala de torturas. Voy a tener una sorpresita al subir. Seguro que todos se han liberado. A ver. No. No se han liberado. Pues yo no los quiero liberar tampoco. ¡Eh! ¡Corre! Hay un moscardón ahí. Natalia, ¿dónde está el moscardón? A ver. Está ahí. Genial. Dispara donde no era. Vente para acá, anda. ¡Se está acercando! Vale. Va a tener que pasar por el marco de la puerta. Eso es. ¡Joder! Me cago en su estampa. Genial. Por tontear. Genial. Vale, tengo la llave del emblema, sí. Vale. Venga, sin tonteos, ¿eh? Da la puñetera luz. Ah, bueno, sí, espérate, claro, me ha hecho el punto de control. Aquí había un amiguete, vale, era... ¡Ah! ¡Genial! ¡Mi día de suerte! Eso es, la cabeza, te has quedado tonta. Y el ladrillito, Natalia, está allí, ¿no? Bueno, vamos a repetir la operación igual que antes. Por aquí. Eso, tú vete para allá. Vete para allá. ¡El monstruo! Toma. Ala, hace puñetas. Da la luz. Me llevo la munición de pistola. Cógela. Bueno, ¿el tonto Barry o qué? A ver el tonto Barry que no coge la munición de pistola. Bueno. Se ha quedado bugueada la munición de pistola. Genial, tío. Genial, tío. A ver. No, no, que no la coge. Genial, tío. Bueno, pues nada. Sin munición de pistola. No tengo munición de escopeta, ¿eh? Cuidadito. Di a todos ya, ¿no? Y Natalia miró bien. A ver si había algún destello o algo. Mira. ¿Qué pasa? Que voy petado, es lo que pasa. Venga. Bueno, esto ya lo miramos todo. A ver, nuestra amiga la mosca. Que vaya Natalia primero y que la marque. A ver. Estaba por allí revoloteando. Mira, si disparo ahora. Eso es. Sin tonterías. Natalia, coge un ladrillo, anda. No iban a buscar, ¿no? Venga, vámonos. Vale, por allí tenía una puerta, pero espera, vamos por aquí. Hay dos puertas que puedo abrir con la llave del emblema. Vale. Esta era la ducha, esto ya lo vi. Y vuelvo a salir a la zona de la mansión. Esta. A ver qué hay. Pues, a ver. Mira. Acción para la escopeta. Poniquete. Una pieza de mejora especial. Eso me gusta como suena.
parece que no hay nada más. Hay un coleguita de esos por allí. ¿Tiene nada más? Sí. Acción para el francotirador. A ver, Barry, que no veo. Ilumina un poco ahí. Nada, vacía la taquilla. Vale. Bueno, pues esta está. ¿Dónde has detectado, Natalia, a nuestro amigo? Allí. A ver. Tengo... Ah, mira, está de espaldas, sí. Eso. Vale. Tenemos la luz otra vez. Mira. Alcohol. Esto lo tenía todo mirado. El alcohol... Pásalo. Eso es. Y Natalia tiene munición de la escopeta. Vale. Vale, sigamos. Vale, estamos otra vez aquí. Aquí había una puerta. Natalia. Que ve una puerta que abríamos con la llave de esa. Abre. A ver qué hay aquí. Munición de escopeta, muy bien. Un documento y un baúl. Venga. A ver ahí. ¡Ah! Por los pelos. A ver. No. Venga, uno. Venga, perfecto. ¿Qué hay? Dos piezas de mejora especial tengo ya. Ahora le echamos un vistazo. A ver. Eso es. Mira, lo que había en el jarrón. Esa es la puerta por la que he entrado. Vamos a ver el documento. Diario del jefe de la central de investigación 2. Hoy ha venido Stuart y nos ha traído la muestra que estábamos esperando. El virus Uroboros. Hemos terminado de trabajar en el T-Phobos, así que empezaremos a trabajar con el Uroboros de ahora en adelante. El nivel subterráneo de las instalaciones se está modificando para esta investigación. Estoy muy emocionado por poder seguir trabajando bajo la mente brillante de Alex. Anda, mira. Eso es. Mira. La munición de pistola. La tarjeta de seguridad nivel 2. Aquí está. A ver. ¿Cómo hacemos esto? Uf. Me quedo sin opciones, chicos. Munición de mano. Espérate. Recarga. Eso es. Tarjeta de seguridad nivel 2. Muy bien. Y me ha hecho un guardado. Genial, chicos. Aquí lo dejamos, en este punto. Ya que me ha hecho el guardado, solo me quedaría volver, terminar de abrir la puerta que con esta llave y la puerta de la tarjeta de seguridad de nivel 2. Muy bien, pues como digo, aquí lo dejamos este punto, ya que nos ha hecho guardado. Por mi parte nada más, yo creo que ya sí que nos quedará un capitulillo, porque será poco más que acceder a donde esté Alex. Imagino que el enfrentamiento final. Os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.